Vamos a analizar a Juan Pablo Vega y este hermoso tema. Este es un bolero, se llama Perderme, un bolero medio pop, medio jazz. Tiene unas armonías muy hermosas, hace cosas como estas, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa aquí, qué está haciendo acá armónicamente. La canción arranca con la introducción, con un re más 9. Do 5-1. Epa, ¿qué es esto? Voy a perderme otra vez. Bien, ¿qué tenemos aquí? Arrancamos con un re. Luego el mismo re, pero con una extensión más, con la 13. Es producto de cuando hace que se nos genera este acorde. Luego tenemos un la menor. Y luego vamos a hacer un quinto, pero vamos a hacer un quinto alterado. Vamos a hacer un quinto con bemol 9. Y va paulatinamente agregando todas las extensiones de esa dominante a causa de que se nos forma un acorde disminuido desde la séptima. Luego agregamos la 13 y sol, el primero. Luego va a ser este acorde interesante, un re 7 aumentado, porque despliega una escala y se nos arma este acorde. Luego hacemos la famosa 3, 6, 2, 5, 3. ¿Y cómo se me arman este resto de extensiones acá? Cuando yo tengo un acorde menor 9 y yo cambio el bajo, ya tengo un dominante con 13 sus 4. Entonces empiezo a cambiar una serie de notas acá y me voy guiando de que la melodía hay una guitarrita que va haciendo. Eso me da el pie de que es algo cromático. Toda la canción hace esta misma progresión, pero va variando ciertas cositas. Escúchenla, es muy bueno. Todo el álbum este es excelente. Si quieres la partitura, escríbeme y te la envío. La tengo acá, la que estoy mostrando. Entonces, nos vemos.